En el marco del Festival del Cine Venezolano, realizado en Mérida del 11 al 14 de junio, tuvimos la oportunidad de conversar con Robert Calzadilla, director del Amparo, que luego sería galardonada mejor película del festival junto a otros bien merecidos reconocimientos. Una película que está inspirada libremente en los hechos ocurridos en octubre de 1989, donde 16 pescadores salieron a un día de pesca y fueron masacrados por un comando mixto de seguridad fronteriza. 14 presuntos guerrilleros colombianos resultaron muertos en un enfrentamiento armado con efectivos del ejército venezolano. Choque registrado. ¿Por qué contamos esta historia? ¿Por qué no? Porque creo que es una historia que a mi generación, por lo menos, ha marcado muy radicalmente. Creo que el Amparo fue el primer hecho que me despertó la rabia interna hacia la injusticia, ¿no? Ante la humillación, ante la vejación del otro, ¿no? Del distinto y sobre todo del humilde, con el que yo me identificaba total y absolutamente. Cuando vi a estos dos señores en la pantalla en 1989 y me conecté con ellos inmediatamente y por lo tanto ha sido una imagen que cargo dentro de mi equipaje. Pero ¿cómo van a hacer ustedes que nosotros firmemos una mentira, señor? Para ello, usted vino aquí fue a escucharnos a nosotros. 20 años después estoy en Caracas trabajando para una ONG. Me piden el favor de asesorarlos en una entrevista, pero con la cámara. Y era entrevistar a Chumba y a Pinilla 20 años después. Así que me encontré con ellos 20 años después, los conocí. Somos muy buenos amigos, todavía desde el principio siempre hemos sido amigos. Estoy aquí en el Festival de Cine de Venezuela mirando 16 películas en calidad de jurado. Es la primera vez que vengo a Venezuela y es la primera vez que veo tantas películas venezolanas. La primera que había visto hace muchos años atrás, en el año 2004, fue Amor en Concreto. Y desde Amor en Concreto hasta hoy, creo que el cine venezolano ha crecido increíblemente bien. Hay muchas películas que tienen un sello muy, muy lindo de calidad de su propio autor. Se ve que es la película de un equipo de trabajo, ¿no? Sí, yo estoy como director y yo liderizo, yo tomo decisiones y tal, pero tengo un equipo, ¿no? Codo a codo conmigo, dándose durísimo, tirando la balsa al agua también conmigo, no dejarme seducir por el discurso dominante de lo que es el cine, de lo que debería ser el cine, de lo que debería ser un plano. Traté de luchar con eso porque, ¿sabes? Porque quería ir desnudo, quería despojar la película de todo truco. Yo quiero agarrar mi película, ponérmela abajo del brazo y recorrer por lo menos todo Apure con la película, pero también quisiera hacerlo en buenas condiciones. No quiero darle a la gente un videobeam que no funcione, quiero darle lo mejor. La gente se merece lo mejor. En el Pueblo del Amparo va a ser la primera proyección, antes de entrar a sala comercial va a ser en el Amparo y luego en el pueblo donde filmé, que es el Yagual.